Dime su nombre. Dime su nombre. Virgil. Virgil. No sé quién eres, o por qué has sido tan estúpido como para atacarme. Pero sé que significas algo para esta chica, por lo que sospecho que ella significa algo para ti. Y también sé que estás colaborando con el Nephilim. Yo quiero al Nephilim. Tú a la chica. Intercambiaremos sus vidas. Interesante. ¿Interesante? Mundo sabe menos de lo que pensaba. Sabe mi nombre, pero nada más. Ni que soy tu hermano, ni que soy un Nephilim. Kat ha sido muy fuerte. Sí, lo he hecho bien. Pero no podemos salvarla. ¿Qué quieres decir? ¿No pensarás en serio que intercambiaría tu vida por la suya? No, no digo que... Aparte de que eres mi hermano, también eres la clave para destruir a Mundus. No digo que intercambies por ella, solo digo que podemos ofrecerle otro trato. Kat por la amante de Mundus, Lilith. ¿Por qué iba a importarle a Mundus una de sus fulanas? Está esperando un hijo suyo. ¿Qué? ¿Cómo puedes saber eso? Cuando estuve en la torre, conocí a un demonio llamado Phineas. Él me lo dijo. Sirvió a nuestro padre. Sí, me suena ese nombre, pero... ¡Eso es fantástico! ¿Tenemos acceso al hijo no nato de Mundus? Eso es justo lo que necesitamos para sacarlo de su guarida. ¡No! ¡Lo usaremos para salvar a Kat! Dante, eso es una locura. ¿Por qué arriesgarías el futuro de la humanidad por una chica? Kat ha pasado un calvario por protegernos. Habrá otra manera de llegar a Mundus. Dante. No pienso abandonarla. Ya veo. Bien. Lo haremos a tu manera. Ahí está. La amante de Mundus, Lilith, lleva una discoteca exclusiva para altas esferas de la sociedad. Deportistas, niños ricos, banqueros, etc. Las sustancias demoníacas corren como el agua. Hace que se enganchen a la droga y los convierte en demonios colaboradores sin alma. ¡Eh! Seguro que está allí esta noche. ¡Tú no entras! No estás en la lista. Ahora sí. Exageran.
intimidante. ¿Qué te trae por aquí? ¿La música? ¿El champán burbujeante? ¿Las chicas? ¿O quizás esto tiene algo que ver con aquella pobre florecilla deshojada? He venido por ti, Lily. Ven aquí de una puta vez. Bueno, lo haría, Dante, pero ¿cómo decirlo? Estás por debajo de mí. Hola, mis queridas criaturas, humanas y no humanas. De club nocturno a club de lucha. Esta noche tenemos un evento especial. Siete, construir, y hacer vuestras apuestas. ¡Viva la alta sociedad! Tienes ni idea de a quién te enfrentas, ¿verdad? Me muero por saberlo. Pues vamos a cambiar un poco las cosas. He creado esta carrera de obstáculos especialmente para ti, Dante. No he venido aquí a jugar. Oh, este es mi club y jugarás con mis reglas. Vamos a ver si es cierto.
Empecemos ya, ¿no? La primera ronda debería ser pan comido para un hombre tan curtido como tú. ¡Mierda! ¿Qué prisa tienes? ¡Ah, sí! La tortura y el sufrimiento de esa putita. No te preocupes, cuando Mundus acabe con ella, ya no sentirá dolor alguno. Round 3.
pocos han llegado tan lejos. ¡Enhorabuena! Parece que el demonio tiene talento después de todo. Down with your face pushed against the fence, sweat on your face, since you're
estés aquí para escuchar cómo gime y llora. ¿Quieres saber cómo suena? Más o menos igual que cuando Mundus le arrancó el corazón del pecho a tu madre para comérselo. Se acabó este juego.